Bien, amigos, tenemos los materiales, tenemos la tela raso, color perla. Ustedes pueden elegir el color que tengan o prefieran. Tenemos el encaje, la cinta de tela de 1 centímetro de ancho, estas blondas que también se pueden cortar así por rositas, una tijera, perlitas para decorar los lacitos, tiza, tenemos alfileres, tenemos una agujita, hilo y por supuesto tenemos los moldes. Como ya saben, vamos a hacer este con este molde, como ven aquí. Acá tenemos la parte de la falda y por supuesto nuestra maquinita para coser nuestra prenda. Muy bien, ahora vamos a empezar. Amigos, como ven aquí, yo ya he cortado, tenemos nuestro molde. Aquí está la parte de la blusa y acá está la parte de la falda. Les voy a mostrar. Aquí está, he cortado en encaje, como ven aquí, solamente hasta cierta parte, igual acá hasta cierta parte del cuello, acá también. Por supuesto, todo lo que se corta es en tela doblada, acá está doblada. Para abrir, se ve así. Así he cortado en encaje, solamente hasta cierta parte. Y completo, con todo para las tiras del cuello y el de la parte de la panza, he cortado dos piezas. Así, también en tela doblada de este lado. Dos piezas. Cuando se abre, se ve así, de esta manera. Ahí está. Son dos piezas iguales, del mismo tamaño. Muy bien. Tenemos la blusa, la parte del encaje y la parte de la falda, como ven, también en tela doblada de este lado. Ahí está. He cortado dos piezas, como ven aquí, dos piezas. Están acá dos piezas dobladas. Ahí está. Más chica que la falda normal, que del tamaño normal. Estas son dos piezas. Así se abre, dos piezas. Un poco más chicas, unos 4 centímetros más chicos que del tamaño normal. Y esta es del tamaño normal. Aquí está con todo su centímetro para su costura. Listo. Esto está también en tela doblada. Les repito, también dos piezas. Ahí está, dos piezas. Muy bien. Aparte, he cortado tres pedacitos de 10 centímetros por 12 para hacer lacitos. Muy bien, ya les voy a ir indicando cómo vamos a ir haciendo. Creo que ya se acordarán en un video, ya les he enseñado cómo hacer lacitos. Así, de esa manera vamos a hacer estos. Muy bien. Bien, amigos, como ven aquí, estoy hilvanando la cinta sobre el encaje. Así, dos filas de cinta. Y en medio le voy a poner, en medio de las dos cintas, le voy a poner esta blondita de rositas. A esto también lo voy a hilvanar. Como ven aquí, nos podemos ayudar con alfileres. Así. Yo en este caso lo hago con hilo y aguja para que se me quede un poco más firme. Así, justo por el medio. Ya he dado una costura aquí, acá este otro hombro, ya están cosidas las cintas, está cosida esta blonda y ahora vamos a poner los alfileres para coser acá a los costados. Vamos a doblar un poquito. Bien, vamos a hacer así, a este lado y a este otro lado. Bien. Estoy viendo la posibilidad, les quiero adelantar, voy a hacer un sorteo. En ese sorteo va a estar incluido este vestido. Ojalá le toque a alguien que tenga una perrita chiquita. Bueno, este vestidito es como para un
como para un Shih Tzu, de repente para un Schnauzer pequeño. Ahí está. Ya tenemos ambos lados. Y también ahí le vamos a pasar costura. Bien amigos, ahora juntamos los dos lados. Como ven acá, ya tenemos el encaje cosido. Y acá está el otro lado. Así, derecho con derecho. Ponemos así, nos ayudamos con los alfileres para luego pasarle costura señalando hasta dónde lo vamos a hacer. Como ven acá, he señalado aquí, he señalado acá y desde aquí vamos a coser toda la vuelta hasta este otro lado. Muy bien, vamos a coser. Muy bien, ya tenemos aquí cosido la parte de la blusa, lo planché un poquito. Como ven aquí, he cosido hasta acá, nada más, y acá. Lo he volteado y lo he planchado. Ahí está, queda la abertura para ponerle la faldita. Muy bien, vamos a ponerle a un ladito. Las dos faldas, que como ven acá, de diferente tamaño, ya los he cosido así a 1 centímetro hacia adentro. También dejándole abierto esta parte. Toda la parte que tiene curva, como ven acá, lo he cosido hasta el final. Y luego lo volteamos y ya está, tenemos las dos falditas. A las dos las vamos a poner así juntas y le vamos a pasar costura todo el largo, las dos juntas, para que esto se vuelva así fruncidito, para que se haga el recogido de la falda. Esto va a quedar así, ¿ok? Vamos a coserle junto para luego fruncir. Ya está cosido, ahora lo vamos a fruncir con mucho cuidado para que el hilo de la costura no se rompa. Como ven aquí, ya he cosido la faldita, lo he fruncido y ahora vamos a pegar a la blusa. Como ven, así está la parte del frente, lo hago así, esta parte frente con la parte de frente también de la blusa, y vamos a poner los alfileres para luego pasarle costura. Lo vamos a hacer de esta forma, de este lado, así, delante con delante. Vamos a hilvanar o poner alfileres así de uno solo. Ahí está, con el alfiler la parte de adelante. Como ven, si yo lo volteo va a quedar así. Bien, luego de coser le vamos a pasar costura. Esta parte, cuando ya le cosemos, vamos a pasar una costurita aquí, luego vamos a coser de esta manera. Como se darán cuenta, ninguna de las orillas se queda hacia afuera, todas las orillas se quedan hacia adentro, para evitar que parezcan los deshilados. Miren, así va a quedar todo cerrado. Ahí le vamos a pasar costura después. Muy bien, lo voy a hacer ahora, pero primero se va a pasar costura acá a este lado. Muy bien amigos, como ven acá, ya está cosida la parte de adelante de la falda con la blusita. Lo vamos a voltear y como ven está abierto así, acá a este lado. Ahora lo vamos a asegurar, vamos a hacerlo así, vamos a meter las puntas y luego así. Vamos a asegurar esto con alfileres para luego pasarle costura y no se note ninguna orilla. Este es un modelo de vestido en el cual no se debe notar ninguna orilla de tela, para nada. Ahí está. Y aseguramos esto con el alfiler. Hay que cerciorarse de que esto quede bien. Acá a este lado.
Muy bien, ahora le vamos a, luego de ponerle los alfileres acá a este lado, le vamos a pasar costura por la orilla. Como ven aquí yo le hice una costurita, una costura invisible a mano. Ahí está, si desean lo pueden coser a máquina, yo lo hice a mano. Acá en esta parte del pechito he cortado estas blonditas así uno por uno y voy a poner cuatro. Las voy a coser ahí, en las cuales le voy a poner una perlita a cada una, así como lo ven. Una perlita a cada una y le voy a ir cosiendo. Luego voy a poner un lazo acá al centro, también lo voy a coser. Como ven, es un lacito así, de la misma tela del vestido. Le echo el lazo de la cinta, una rosita también y una perlita. Esto lo voy a poner acá. En la parte de la falda, la falda más chica, lo que voy a hacer es, hacia esta parte, voy a hacer como un pequeño fruncido acá de este lado, así, como un pequeño fruncido acá hasta cierta parte, ya, así como lo están viendo. Voy a hacer un pequeño fruncido así, dividiendo la falda, así, como si lo hiciese en tres partes. Y voy a hacer así, un pequeño fruncido, le hago la vuelta, ahí está, lo hago un nudo, y ahí vamos a coser este lacito, como lo están viendo, así. A este otro lado también, acá también vamos a coser el lazo y va a quedar así como si fuese un vestido de princesa, así de esta forma. Muy bien, bien amigos, como ven así queda el vestido y ahí está la faldita con sus lacitos, como lo ven, así el lacito de la misma tela de la cinta y con la florecita y su perlita, puesto dos y tres, ahí está la cinta, la blonda, otra fila de cinta y en la parte de acá del cuellito le he puesto, como ven, cuatro rositas también con sus perlitas están cosidas. Muy bien, así queda el vestido. Esta tela es un poco frágil y en la parte de la espalda acá vamos a pegar dos botoncitos o velcro o broche, lo que tenga acá también en el cuellito, para que le puedan poner a sus mascotitas. Muy bien amigos, así queda el vestido, espero les haya gustado. Un beso a todos, chao.